Como os decía, en fin, tienen esa ventaja que me parece que es una ventaja importante a la hora de hacer el discurso político de UPyD. Os voy a poner un ejemplo más claro. Ahora tenemos que hacer la campaña electoral en Cataluña, donde si no hay adelanto y toquemos madera, hay elecciones en noviembre. Creo, y es la impresión también de nuestros compañeros en Cataluña, que en Cataluña es mucho más fácil que la gente entienda y acepte que lo que tú propones es un sistema federal donde Cataluña tenga la misma financiación que el País Vasco, que es una cosa que allí están siempre con esa obsesión de por qué los vascos tienen un sistema de financiación mejor que el nuestro, que es lo que se propondría en nuestro sistema de modelo federal, que el decir, no os preocupéis, a vosotros os quitamos y a los vascos también, y luego ya os daremos lo que nos parezca. Es decir, una especie de actitud que en el fondo ya sabemos que puede ser incluso una representación un tanto infantil, pero que es poderosa. Es decir, ¿qué es lo que van a decir? No solo ya los nacionalistas, ojo, No creamos que el problema de la federación y el federalismo son los nacionalistas, que por cierto nunca han estado de acuerdo. Luego, si queréis, comento brevemente esta cuestión de la actitud del nacionalismo en España respecto al federalismo. Es decir, es más sencillo, creo yo, y más positivo un discurso, ¿qué es eso?, positivo, de mejora, de ganancia común para todos, sin que haya perjudicados, pero tampoco privilegiados, a través de una reforma de tipo federal, que no es decir, usted no se preocupe, va a seguir con su estatuto, solo que yo se lo voy a recortar y lo voy a poner como a mí me dé la gana, que es un poco el discurso que hacen en Cataluña absolutamente todo el mundo. Desde Montilla, por supuesto, los nacionalistas ni digamos, aunque ya son todos nacionalistas, y que el propio PP, que hizo, como sabéis, presentó el recurso de inconstitucionalidad en el Constitucional, ahora está bastante arrepentido y habla lo menos posible de este asunto. ¿Por qué? Pues porque en Cataluña ha recibido todo esto como una agresión externa, como un ataque desde fuera. Si nosotros lo que decimos es que estamos de acuerdo con ellos en que no tiene por qué haber privilegios y nadie tiene por qué tener mejor financiación que la catalana, lo que hay que decir es de acuerdo. Lo que necesitamos es una financiación igual para todos. ¿Pero eso qué significa? Un Estado igualitario, donde la descentralización sea igualitaria, donde todas las entidades que lo componen, las comunidades autónomas es el nombre que tienen en España, y eso no tiene por qué cambiar, tengan las mismas competencias y el mismo sistema de financiación, y luego su propia capacidad de gasto, pero por supuesto su responsabilidad también en el gasto y en la inversión, etcétera. Bueno, eso iba a comentar, que me parece también importante, una objeción típica, que yo creo que es debida al poco conocimiento que hay o un acercamiento un poco superficial, es este de decir, es que si hacemos un Estado federal estamos haciendo lo que quieren los nacionalistas. Bueno, cualquiera que conozca a los nacionalistas catalanes y vascos y de otros sitios sabe que si algo siempre han detestado y han visto con temor es la idea de un Estado federal. Ellos siempre han querido justamente lo contrario, un Estado que no sea federal, porque el federalismo instituye directamente un sistema igualitario, que es mucho más complicado de romper que el español, es decir, que de las autonomías. Yo creo que en el fondo la gran diferencia práctica entre un Estado federal y el autonómico es que el autonómico no tiene límites, no se sabe dónde puede llegar, porque no tiene un final. Porque el grifo de las concesiones y la delegación del Estado está abierto permanentemente. En cambio, el Estado federal dice, hasta aquí, es decir, si decimos que las comunidades autónomas pueden administrar el 30% del gasto público, es el 30%, no como estamos ahora, que estamos en el 50%. Y hasta aquí llegamos, y no puede ser más. Y usted tiene esto y arréglese como quiera con el dinero que usted le corresponde, dentro de lo que las leyes prevén. El sistema actual es, como sabéis, el absolutamente abierto. O sea, en realidad, a lo que estamos a punto de llegar, si es que no hemos llegado ya, y desde luego si el Constitucional no hace nada con el Estatuto de Cataluña, o aún peor, si hace algo lamentable y deplorable, es un sistema puramente confederal. Y los sistemas confederales son absolutamente inestables. No hay en toda la historia de la civilización un país que haya elegido la confederación que se haya estabilizado. Porque es que es imposible, es un sistema centrífugo, donde al final cada entidad tiene con las demás una relación de bilateralidad. En cambio, en un sistema federal, pues es una relación de igualdad. Por supuesto, hay conflictos. Esto también quiero decirlo. Yo no soy un federalista chalado, ni la gente que propuso lo de la federación, que es pensando que esto es la panacea, que arregla todo. En absoluto. Sin duda alguna tiene sus propios problemas. Pero sin duda alguna creo que es una racionalización de un sistema que ha ido muy lejos en su irracionalidad, que es lo que tenemos ahora entre manos. Que ya no es, como algunos se siguen empeñando en enfocalizar, un conflicto entre los partidos nacionales y los nacionalistas. Es que en España no quedan partidos nacionales, no hay ninguno más que el nuestro. Y no lo digo por autocomplacencia, es que es simplemente algo que se ve observando las incoherencias de unos y de otros. De manera que ya no se trata de que vas a tener una bronca con el PNV, con CiU, con Esquerra o con el BNG porque quieren arrancar no sé qué al Estado. Es que no hace ni dos meses que Esperanza Aguirre dijo lo que es bueno para Cataluña es bueno para Madrid.
porque realmente a Madrid, como comunidad autónoma, que es la que tiene las grandes con diferencias, la que tiene el nivel de renta y la parte del IRPF más grande de España, resulta que el sistema de financiación le viene muy bien. Otra cosa que sea injusto para los demás, a los que les viene fatal, son a las comunidades que más dependen de la inversión pública. Estamos hablando de Andalucía, de Extremadura, de las dos Castillas, de Asturias, de Galicia y de alguna otra más. Es decir, todas las que no sean Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y las Mediterráneas, más Madrid, todas las demás salen perdiendo, todas. De manera que esa es la situación que tenemos sobre la mesa y por eso hay una gran presión para no tocar lo que hay. Y ojo, esa gran presión, la oposición a tocar la Constitución, ahora ya es de todo el establishment, es decir, de todos los partidos mayoritarios, en los que hay que incluir ya los nacionalistas, pues porque este sistema les está yendo estupendamente para ellos, aunque todos saben a la vez que es insostenible. Por eso nos ocurren cosas tan cómicas como que a Rosa en el Congreso cada vez le va más gente del PP y del PSOE a decir, oye, a ver si conseguís enmendar esto del sistema de financiación, porque esto va a ser una locura. Coño, pues enmendarlo vosotros. ¡Ah, nosotros no podemos! Es que esto lo están diciendo, porque están atados por sus intereses. Total, en realidad, para acabar, y ya pasamos, si queréis, a la parte de coloquio. ¿Qué significa lo de la propuesta esta de un Estado federal? Pues significa darle el nombre que tiene tradicionalmente la propuesta nuestra de que sea un sistema donde la descentralización tiene un fin, ya se ha acabado, ha llegado hasta aquí, los entes que componen territoriales, que componen el Estado, tienen las mismas competencias, el mismo sistema de financiación, la misma capacidad legislativa, y se acabó. El Estado central tiene unas competencias indelegables que son estratégicas y en caso de conflicto la legislación que prevalece, la autoridad que prevalece es la federal. La central, que diríamos antes. Esta es la idea. ¿Tiene inconvenientes? Sin duda alguna. ¿Es una alternativa razonable un Estado de tipo centralista en España? Pues me parece que es una aventura política infinitamente más complicada y con muchísimo menos apoyo que la de tipo federal. Y es la única alternativa de las manejables, que es de las razonables, que puede cortar por lo sano la deriva confederal en la que estamos metidos hace ya unos cuantos años, sin que parezca que es una especie, digamos, de agresión o de quitar, es decir, un discurso negativo de volver atrás, sino decir, no, vamos a dar un paso hacia adelante, vamos a cerrar de una vez la transición y vamos a dejar por lo menos para la próxima generación, para los próximos 30 años, claro, qué diablos es este país desde el punto de vista territorial, cosa que ahora no sabe absolutamente nadie.